estamos desde el estado Bolívar, específicamente desde la población del Callao, en estos carnavales 2015, conversando con la secretaria de Cultura de la Gobernación del estado Bolívar, Marisol García, quien nos contaba sobre estas tradiciones propias que ya se han vivido. Nos hablaba sobre esta caravana de agricultura y también quisiera que nos contara qué se tiene previsto de estas actividades para el día de hoy. Bueno, el día de hoy continúa el desfile de comparsas y carrozas que se inicia desde temprana hora. Cada uno tiene un punto de salida, pero se concentra después todo en la plaza, alrededor de la Plaza Bolívar. Es una manifestación que desde las 6 de la mañana estamos preparando, y ya a las 10, 11 de la mañana se inician todas las comparsas para seguir compartiendo esta alegría con nuestros visitantes. Es más, es la garantía de unos carnavales seguros también que se están dando, y se aprecia pues ese aire de disciplina, de comportamiento, de integración que todo el gobierno nacional, municipal y regional se han integrado para ofrecerle a nuestros visitantes unos carnavales de altura. Una ruta segura, una ruta del Calixto con mayor apropio y con calor humano. Con un calor donde se respira la paz, la integración, la hermandad, que es lo que queremos pues desde la Gobernación del Estado, desde el mismo Ministerio de Cultura, del Ministerio de Turismo, todos los ministerios que nos han acompañado y que en la misa de las madamas se vio esa integración, ese trabajo tan hermoso, porque como lo decía nuestro comandante presidente, en la unidad están las victorias, y hemos dado una demostración de lo que es el trabajo que se hace con amor, que se hace con el pueblo, que se trabaja integradamente con cada uno de estos exponentes del Calixto. Díganse desde los mismos trajes, desde ese desempeño que colocan cada participante en sus comparsas y que se ve reflejado en la alegría una vez que están haciendo su desfile. Estos carnavales seguro se mantendrán hasta el 27 y 28 con la octavita de carnaval que se realiza desde la Mercorrumba, que no es más que la integración también de los cultores y la alegría de Brasil con Venezuela. Es esta bailante que cierra esta ruta del Calixto y que es la expectativa pues que superamos de que todos estos visitantes que han entrado al estado Bolívar se lleven ese regalo, y que para el estado Bolívar también la ruta del Calixto es desarrollo, como lo dice nuestro lema de este año de la ruta del Calixto, que es Bolívar potencia. Se ha hecho la exposición de que Bolívar es una potencia más para ser un estado de desarrollo económico alternativo no petrolero, y es esa exposición que a través de la cultura, a través de este amor que le pone su pueblo, decir, aquí está un pueblo preparado que tiene como alternativa no petrolera todas estas alternativas económicas que nos demuestra con este carnaval Bolívar potencia. Es esa conglomeración, esa integración, tenemos cultura y a través de todas esas estrategias culturales podemos desarrollar también estrategias económicas, estrategias de sociedad y de integración. Este es un trabajo que el pueblo se prepara desde este año, porque terminamos y ya vamos preparándonos para el próximo año, qué expectativa tenemos y cómo vamos a organizar que esta ruta del Calixto 2016 también sea tan hermosa y tan masiva como esta del 2015, y proyectando toda la integración. Visitante que venga, alternativa, estados que quieran participar con nosotros también en la ruta del Calixto, bienvenida. Aquí están estados con los brazos abiertos para organizarnos y para hacer el trabajo en equipo. Un trabajo de integración que le demuestra esto, todo lo hermoso que ha resultado la ruta del Calixto. Ahora, háblenos de esta Mercorrumba que usted mencionaba, que ha sido una gran convocatoria, no solamente una convocatoria nacional, sino también una convocatoria internacional, porque se invita, digamos, a nuestros vecinos acá en Brasil para que participen. ¿Cuál es el apoyo que está prestando la gobernación, el apoyo logístico que presta para que esto se desarrolle a buen término? La gobernación, desde que se inició la ruta del Calixto, ha dado todo su apoyo, como anteriormente lo habíamos dicho, todos los municipios, todas las comunidades, porque aparte de darle el apoyo a las comunidades para que hagan sus trajes alegóricos y sus proyectos de carroza, también a las alcaldías les entrega un aporte para que ellos fortalezcan esta participación de nuestros equipos con el apoyo logístico. Asimismo, se hace este trabajo desde este encuentro internacional entre Brasil y Venezuela para que la bailanta, las agrupaciones que allí se presenten, tenga toda esa atención. Y el apoyo logístico es integral, totalmente de seguridad. Estamos manejando pues la participación de todas estas agrupaciones nacionales e internacionales en este encuentro, en esta bailante que pone fin a la ruta del Calixto 2015. En alegría, integración y en paz,
con nuestros vecinos brasileros, que próximamente nos encontraremos nuevamente en ese espacio. Ahora, háblenos de acá del Callao, el Callao que tradicionalmente es conocido por sus carnavales y ha sido famoso por estos carnavales que se realizan, donde no solamente vienen visitantes de todas partes de Venezuela, sino también de otros países. Hemos podido constatarlo por nosotros mismos, de Colombia, de Brasil, vienen visitantes. Cuéntenos por qué estos carnavales son tan famosos y también esos personajes icónicos que no pueden faltar y que son también tan buscados por los visitantes, como son las maramas, los negros medio pinto y también los diablos. Fíjese, los carnavales del Callao ahorita son reconocidos internacionalmente, que es más, se está ya haciendo toda esta declaratoria de que el carnaval, lo que queremos nosotros los del Callao y los bolivarenses, es que se conozca que el carnaval es una fiesta social de integración y que cada uno de los elementos representa un aporte a la sociedad. Por ejemplo, las madamas no es un disfraz, no es un traje alegórico, es un traje de la mujer cayoense, donde se reivindica socialmente ese trabajo que viene realizando la mujer y que tiene una característica propia. Eran los trajes que utilizaban nuestras madamas o madán, que se le hablaban una vez que vino ese traslado desde Martinica hasta el Callao, y que primero eran blancos, y muchas personas no saben por qué era blanco, porque eran los sacos donde se trasladaban los granos y de allí se elaboraban estos trajes donde tenía ese reconocimiento. Hay unos que tienen el moño, eso significa cuando tiene los dos moños, cuando tiene un moño tiene un significado total. Los medio pinto viene siendo el significado de lo que es esa maldad oculta que siempre está y que siempre está al acecho allí, y que también forma parte de ese arraigo chichirichero que tiene el bolivarense y que siempre están con los juegos y todo. El diablo es lo que representa la disciplina, el control, el que guía y todo eso, pero también con ese poquito de malicia que viene entre tanto. Y lo que es, también están los personajes de los mineros, que es el trabajador. Es el trabajador que viene desarrollando ese trabajo arduo en el desarrollo económico de nuestro municipio y de nuestro estado. Ahorita se le incorporó un personaje alegórico que ustedes lo ven, que es la fantasía. Es la belleza y la riqueza que tiene este municipio desde todo su esplendor. Muchas veces vienen los alegóricos desde lo natural, desde lo mineral, desde representación, un personaje. Pero viene siendo esa belleza de la mujer y del humano que tiene el Callao, que se va incorporando allí. Y por esa razón estamos trabajando, porque todo este proceso que se desarrolla es para incorporarlo en el expediente que próximamente será entregado ante la UNESCO el próximo 26 de marzo, para que nuestros carnavales sean declarados como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y es un logro, y por eso es que hacemos este esfuerzo de que nuestras mismas personas que están aquí nos reconozcamos y veamos qué es lo que significan los carnavales del Callao. No es solo baile, no es solo fiesta, también tiene ese reconocimiento social desde la gastronomía, desde sus trajes, desde sus accesorios, desde la música, desde los instrumentos. Es reconocer todos esos elementos que se da desde el carnaval del Callao. Bueno, vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Carolina Pereira, ya en el estudio en Caracas. Así es, Melisa, muchísimas gracias. Melisa Turibi, que está conversando con Marisol García, secretaria de Cultura de la Gobernación del Estado Bolívar. Entre los datos, 400.000 visitantes han entrado a esta entidad. 11 municipios participan simultáneamente en los carnavales y a partir de las 10:11 de la mañana habrá desfiles de comparsas desde la Plaza Bolívar.